Hey, welcome. We're in Orlando, the Caribe Royale, with Box Lab Promotion and Undisputed Promotion, bringing Friday Night's Fight right here in Orlando. And I am with Luis Mueca Solis from Mexico, who will be on the card tomorrow. Bienvenido a Orlando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar aquí con ustedes en Orlando y por la empresa de Boxing Lab por darme la oportunidad de venir a hacer la guerra el día de mañana. Primero que nada, Mueca, porque te dicen Mueca. Me dice Mueca, es un tema de la infancia, ¿no? Cuando era en la canchita ahí jugando fútbol con los muchachos y me apodaron Muecas porque no usaba yo mis lentes y hacía mucho mis ojos, abría y cerraba. Entonces, por eso viene Muecas. Bueno, Luis, mañana una pelea muy importante. Primero, el peso. Va con un oponente que está invicto. Tiene muchas peleas de experiencia. ¿Qué son lo que tiene que hacer para poder traer y salir con la victoria mañana? Pues primero que nada, vamos a como siempre, ahorita en el pesaje. Yo soy una persona cumplida. Venimos en el peso, como siempre. Dimos las 154 sin problemas y el día de mañana pues van a ver un Mueca Solís fino, un Mueca Solís que va a subir a buscar la pelea porque mañana gana México. Como siempre dicen, cuando uno pelea un mexicano hay que correr una milla extra. Va con un peleador que apenas tiene seis peleas, va un joven toro con un toro veterano. ¿Cuál es la diferencia cuando tú peleas con alguien que tiene mucho menos peleas que tú? ¿Tú lo miras diferente aún a alguien que tenga la misma cantidad de peleas como tú? Pues yo lo veo igual que todos mis rivales. Yo voy a subir a buscar la pelea como siempre. Voy a subir a hacer la guerra y me voy al todo nada. No tengo nada que perder y tengo mucho que ganar esta noche. Así que vamos a salir a buscar al muchacho este y como en todos, no me importa si es novato o no, yo voy a salir a hacer la guerra el día de mañana. Luis, con face Solis, he will be taking on unbeaten Atrevas Ingram, who's 6-0. He has over 30 something professional fights, and I was just asking the difference, what makes him so well being a veteran fighter with so many fights on his belt, fighting someone with 7-0, would that make a change? Do you look at him any different? He says no, he's gonna go up there to win and come out victorious. Preparación, ¿cómo fue toda la preparación y con quién tuviste gusto para prepararte para este evento? Pues tuve el gusto de prepararme con mi amigo Manuel Pollo López, que es ex campeón del mundo interino, y venimos ahora sí que con buena preparación. Ustedes lo van a apreciar ahorita en el pesaje, el físico que traemos. Estuvimos con buena vitaminación, buenos entrenadores y buenos nutriólogos, así que ahorita en el pesaje ustedes van a notar el cambio. He said he worked with his best friends. He did. I had a great team, a great effort, and they put on all the work, and the results will be shown tomorrow night here. And he's going to be weighing a sack 154. El peso 154, un peso fuerte, un peso que mucha pegada. ¿Qué es lo que hace a Solis peligroso? Lo que hace a Solis peligroso, que es un peleador que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Eso me hace peligroso. Un peleador que sin miedo viene, sube al ring a ofrecer todo y que se aguante la pegada porque viene fuerte. Mirándote y cuando, ¿a quién tú como mexicano? Porque hay tantos mexicanos que han sido leyendas. Apenas ahora Navarrete tuvo una oportunidad de ser el quinto peleador con cinco diferentes títulos o cuatro en categorías. Cuando tú miras México y el boxeo y cómo está hoy, ahorita, como dicen en México, yo soy puertorriqueño, ahorita en México, ¿cómo te sientes ser mexicano y todavía dándole para adelante y todavía estás peleando? Pues me siento orgulloso de mí, de mi disciplina, que es lo que me mantiene firme, que soy una persona saludable y eso me mantiene todavía aquí de pie. Y pues ahí en México tengo bastantes ídolos como mi amigo el Alacrán Berchel, que también sigue buscándole regresar a ser campeón del mundo, y pues admiración mucho al Pitbull Cruz y al Vaquero Navarrete, ¿cómo no? No, y muchos más. Pero mira, un saludito, todos los que hicieron esto posible, los que te ayudaron, y todas las personas que están aquí apoyándote, y por qué mañana debemos ver a Mueca Luis Solis pelear. Pues quiero agradecer mucho a mis patrocinadores, a Omar, a mi familia en especial, que ha estado aquí presente poniendo un granito de arena para que esto siga siendo posible, a mi esposa, a mi amigo David, que todos ellos están presentes aquí mismo en este momento. Yo sé que no están físico, pero su corazón está aquí conmigo. He is very grateful to everyone that has been part of this camp, everyone that's here that will not be here but will be watching, and he will be giving the best tomorrow.
Night. De igual manera, quiero agradecer a uno de mis patrocinadores que le agradezco mucho por tomarme en cuenta y por brindarme todo el apoyo a 300. Un saludo hasta Chiapas. Espero y siga contando con tu apoyo, que te lo agradezco mucho, mi hermano. And you heard it right here, tomorrow night, right here. And I can remember your Box Lab promotion, Undisputed promotion in Orlando. Don't miss it, man. The weight's coming in. We'll be right back after this. Keep punching and God bless.